La diputada local, Laura Estrada Mauro, presentó un proyecto con punto de acuerdo para exhortar al Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez a garantizar la protección y mantenimiento de los inmuebles que conforman el centro histórico a través de un plan de manejo y gestión. De acuerdo con la legisladora, actualmente se contabilizan 1.200 monumentos de arquitectura civil y religiosa que se encuentran bajo protección, conservación y salvaguarda. Sin embargo, hay un deterioro del centro histórico aún con la existencia del plan parcial para la conservación. Por ello, presentó el punto de acuerdo para exhortar al Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez a que expida un plan de manejo y gestión del centro histórico de la ciudad de Oaxaca, con el cual enmarcará y considerará aspectos de movilidad humana, sustentabilidad y atención al espacio público. Dicho plan, dijo, debe considerar la creación de un fideicomiso que garantice una forma de gestión de los recursos económicos para este fin, con un comité ciudadano de preservación del centro histórico, quienes deberán ser el órgano vigilante. Y abundó que el comité sería elegido bajo una convocatoria pública abierta para evitar el trato discrecional con el que hasta el día de hoy se ha dado el Consejo Consultivo Permanente del Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca de Juárez, pues dijo que el deterioro de los inmuebles ha sido resultado de la falta de corresponsabilidad entre las administraciones anteriores, tanto locales como federales. Expuso que se necesita poner atención al centro histórico, ya que gran parte de la economía en la entidad depende del turismo y el patrimonio, pues Oaxaca cuenta con piezas arquitectónicas de gran relevancia que forman parte de la historia del país. MVM Noticias.